Gracias, Señor. Ministra de Justicia. Ministra, gracias. Éducation. Enchantée, madame. Le premier sexe. Madame. On s'est connu aussi, on a déjà très bien discuté. Les mines et l'énergie. Gracias, Señor. L'environnement. Ah oui, ah aussi, on a déjà un grand temps. La ministre des Finances. Enchantée, madame. Rondes diplomatiques. Enchantée, monsieur. Directeur général de l'Europe. Sincère, on s'est connu aussi, merci, madame. Mr. President, Excellencies, Señor Presidente, Sus Excelencias, Ministros, Señoras y Señores, ante todo quiero agradecer al Presidente por su invitación, así como por su cálida bienvenida, no solamente a mí, sino a los oficiales de mi delegación, quienes han sostenido una conversación muy útil donde compartimos las experiencias con Perú. Después de 134 años de contactos bilaterales, el presidente de Suiza y el Perú, y esto es un símbolo de respeto y admiración por el desarrollo que el gobierno peruano ha realizado en los últimos años. Estamos muy impresionados por el avance, la reducción de las tasas de pobreza, así como la estabilidad de la situación macroeconómica. Ustedes tienen un crecimiento sostenible, una baja inflación, así como una tasa de empleo, de desempleo en un bajo nivel. Entre estas y otras reformas, el gobierno ha implementado. Suiza es un socio del Perú que tiene más de 200 años. Ha estado en el Perú y es parte de la población del Perú. Y admiramos al Perú. Sabemos que están bien integrados. Tenemos una comunidad suiza muy grande. Ayer los hemos recibido. Estados están muy involucrados y contentos de ser parte del Perú. Para nosotros es importante fortalecer nuestros lazos a través de esta visita, fortalecer nuestra cooperación bilateral. Ayer tuvimos la oportunidad de firmar acuerdos de cooperación en diferentes áreas, más de 170 millones de dólares en áreas donde Perú necesita, como infraestructura, clima, agua y saneamiento, y también en el área de la buena gobernanza. Estamos muy orgullosos de firmar estas iniciativas, así como la iniciativa del oro con Perú, porque sabemos que Perú es un socio muy importante en la refinería, en la minería aurífera, y esperamos ser útiles para muchas familias que están trabajando en la minería aurífera.
queremos sacarlas de la situación ilegal, darles un mejor precio por su oro, y a través de eso deseamos que esta iniciativa sea también una positiva para la población del Perú. Por último, pero no menos importante, quiero reiterar nuestras condolencias por los desastres que han tenido que soportar en estos meses. Suiza también es un socio confiable que podría ayudar mediante ayuda humanitaria que va de más de $650,000. Sabemos que muchas personas han perdido sus casas, se encuentran en situaciones muy difíciles y creo que esto será de mucha ayuda. Por esto estoy muy contenta de haber sostenido esta conversación tan importante con el presidente y sus ministros. Tenemos nuevas ideas sobre cómo fortalecer nuestra cooperación. Y según lo que hemos hablado ayer y hoy, nuevamente les quiero agradecer por esta buena cooperación y por el entusiasmo que pone el gobierno y el presidente en estos emprendimientos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidenta. Es un placer recibir aquí a un presidente, una presidenta de Suiza, por primera vez en los 134 años de relaciones diplomáticas que hemos tenido. Como recalcó la presidenta, hay una comunidad suiza importante en el Perú, hay lazos de colaboración importantes, y ahora en la mesa en la cual estuvimos sentados se firmó el acuerdo de cooperación para formalizar a los pequeños mineros auríferos. Suiza es el procesador más grande del mundo en oro y el Perú es uno de los grandes productores, como lo señaló la presidenta, y por eso esto es una complementación entre los dos países. Suiza, para los señores de la prensa, es un país que tiene un gobierno único. No hay un presidente por un periodo definido, hay un Consejo Federal con 7 consejeros y se rotan la presidencia. Y ella ya ha sido presidenta de Suiza una vez, esta es su segunda vez, sin tener que cambiar constituciones ni nada por el estilo. O sea que es un modelo de estabilidad y de consenso que realmente es importante para América Latina. Hemos tenido una muy buena discusión con los ministros sobre temas como la Alianza del Pacífico, la necesidad de fortalecer el comercio internacional abierto, la democracia en América y en el mundo, y los intercambios comerciales y financieros y tecnológicos que están en aumento. Eso es lo que les quería decir, y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la visita y por toda la excelente conversación que hemos tenido. Muy bien. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.